Lo tiene cerca Luciano Acosta. Aquí está el organizador. Allí va Luciano Acosta. El pase profundo para Carrillo. Le queda el gol a Carrillo. Lo tiene. Ahí está. Penal. Penal para Estudiantes de La Plata. Una maniobra increíble de los defensores de Barcelona que regalaron el balón. Y Carrillo, cuando estaba a punto de definir, recibe desde atrás la carga ilícita. Penal para Estudiantes. Espera el arquero Damián Lanza. La orden de Cuña. Va Guido, va Carrillo. Atajó el arquero, otra vez Carrillo. Llega Cheruti. Increíble. Salvó Lanza y esto sigue 0-0. No pudo ser por parte de Carrillo. Salvó el arquero Lanza. Esto sigue igualado sin goles. Carrillo la engancha. Lo tiene Auski, lo tiene Acosta. Aguirre Garay. Espera Gil. Sigue Aguirre Garay. Gran desborde. Aguirre Garay el centro. Se salva por Perlaza. Acosta, Acosta, Acosta. ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes de La Plata. Por fin llegó el gol. Luciano Acosta, un desvío. Y el partido es para Estudiantes y la clasificación con tranquilidad. Allí va Estudiantes, Carrillo y el centro, Sánchez Miño. La deja correr Auski, Aguirre Garay el centro, está Auski, palo, Carrillo, gol. Gol de Estudiantes de La Plata, Guido, Guido Carrillo. El goleador, esta vez sí pudo concretar con el arco a su disposición. Después de fallar un penal, se reivindica Guido Carrillo. Barcelona 0, Estudiantes de La Plata 2.